Los quiero invitar ahora a revisar todo el ámbito del fútbol en el deporte en ATV Noticias. Sin celebración debió realizarse el lanzamiento oficial del plantel 2011 de Deportivo Valdivia. Esto porque tras los 90 minutos de partido, el cuadro de Deportes Valdivia resultó abatido por su similar de Osorno. Jugaron un poco tenso los chicos hoy día, puede ser por la presentación, por el debut, pero no tuvimos la pelota como en los partidos anteriores. Ahora, Osorno es un equipo complicado, que se para bien, pero yo creo que vamos buscando el funcionamiento y de a poco vamos a ir afinando las piezas. Bueno, este partido nos sirve para que este ya se vendría siendo el segundo apretón de bien fuerte que tuvimos allá en Osorno y este el segundo acá en nuestra cancha. Creo que nos estamos acomodando a un sistema de juego que ya es la segunda vez que implantamos este sistema y nos falta más continuidad y ojalá durante la otra semana empezar a trabajarlo bien para afrontar el partido con Linares. La temprana apertura de la cuenta condicionó un partido que mantuvo en silencio a las más de 1.500 personas que llegaron hasta el Félix Gallardo para observar la derrota de 2-0 que los toros propinaron a Valdivia en un partido amistoso donde el cuadro de los Lagos demostró tener más trabajo de pretemporada. La oncena de la UACH clasificó a la siguiente fase del torneo regional de clubes campeones y de esta forma uno de los grandes del fútbol local se asienta junto a Lácteos Valdivia en semifinales del torneo regional más importante del fútbol amateur. Nosotros hemos trabajado duro, jugamos un partido allá en Lanco, un partido muy complicado, muy fuerte, muy duro. Lanco es un equipo que sí te cubre muy bien atrás, te juega muy bien al contragolpe, toca muy bien y de hecho nos complicó demasiado, tienen dos jugadores que son muy buenos, que nos complicaron demasiado la vida, pero creo que en equipo, muy bien planteando la estrategia, pudimos controlar a esos dos jugadores que fueron como lo más clave y pudimos hacer nuestro fútbol, que es lo que más nos caracteriza a nosotros. Sí, muy contento. Bueno, fue un gol importante para nosotros, ya que abrió la senda del triunfo. Sabíamos que era un rival difícil, acá iban a salir con todo y no los podíamos estar nunca tranquilos con un 0-0. Y gracias a Dios me salió el gol y pudimos abrir la senda. Después seguimos metiendo, segundo tiempo salimos con todo también, porque sabíamos que ellos iban a salir con una adrenalina importante. Ellos no se cansan, ya sabíamos los resultados que habían tenido con Coal acá y con Miraflores, entonces no era un rival difícil y teníamos que machacar los 90 minutos hasta cuando terminara esto. Los dirigidos por Jorge Caroca derrotaron al cuadro de Cudico de Lanco en el partido de vuelta por los cuartos de final.